todo lo malo. Así que, por suerte, ahora la remontamos un poquito. Bien, bien, bien. Duro el pollo, no te perdono en esa. Pero digo, al margen de las cuestiones, ¿cómo te trató el año? Digo, porque fue un año positivo, en cualquier punto de vista. Sí, fue un lindo año para mí. La verdad que contento. Porque pude pelear el campeonato en el TC hasta el final. Y en el Top Race lo pude ganar. Y bueno, el que fue un año malo fue en el Super TC 2000. Con el equipo oficial Chevrolet, que la verdad no fue bien. Así que, bueno, fue un año con los tres factores, ¿no? Así que lo disfruté, me gustó. Y ya preparándonos a fondo para este 2013. Las vacaciones son cortas. Tengo solo enero de descanso y alguna semana de febrero. Después, para mí es todo carrera. Corro los 40 carreras al año, 40 fines de semana. Así que me la paso. Justamente te iba a preguntar eso, Agustín. ¿Cuál es la expectativa después del muy buen año que tuviste en 2012? ¿A qué apuntas en este año? La idea es tratar de seguir siendo protagonista en las tres categorías, ¿no? Obviamente que en cada uno tenga objetivos diferentes. Quizás la cuenta pendiente sea el TC 2000, que es el campeonato que todavía no gané y el que me fue mal este año. Así que le apunto todos los cañones ahí. Quiero que salgan las cosas bien, de tomarme mi revancha. Y bueno, ni hablar en el TC y en el Top Race de poder volver a pelear los títulos. Y en el TC intentar ganarlo, ¿no? Que estaría bueno, sobre todo con todo lo que pasó este año en el 2012 para la marca Chevrolet. Con algunas cosas que pasaron y bueno, me gustaría tomarme esta revancha.